El túnel se volvió más frío. Miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie. Pronto nos encontraríamos con el viento ululante y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardaran. Mi largo viaje llegaba a su término. Artyom, cuando dejaste tu estación, ¿te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si salvaríamos nuestro mundo o lo mandaríamos al infierno. Tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la... La superficie. Algo se mueve en la sala de al lado. Abre la puerta, te cubro. A los bichos les gusta colarse aquí. Usa el arma auxiliar para abrir la puerta. Busca munición y botiquines en esas cajas. ¿Listo, Artyom? Sígueme. Has fallado. Venga, sube e inténtalo de nuevo. Salgamos. Bien. Vamos allá. Parece que no hay nadie en casa. Antes de salir a la superficie, ponte la máscara de gas. Sin ella te ahogarías como un pez fuera del agua. Casi hemos llegado. Este es el salón de actos de Korolev. Está muy cerca de la torre. ¡Carga el arma! ¡Aquí vienen! ¡Artyom! Si estás herido, usa un botiquín. Tenemos que tirar. Artyom, tiremos al mismo tiempo. ¿Estás listo? ¡Tira! ¡Así! ¡Así! ¡Listo!
está, Artyom? Lo que buscábamos. ¡Adelante, Ullman! ¡Adelante! ¡Cambio! Te recibo alto y claro. Cambio. Estamos en la torre. Repito, estamos en la torre. ¿Ha salido el grupo? Cambio. Afirmativo. Hemos establecido contacto. Ya no deben de estar lejos de la torre. Cambio. Recibido. Volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Entonces actualizaremos nuestra posición. Cambio. Vamos, los demás ya deberían estar aquí. Escuche, ¿qué demonios es? Formar un círculo. Mantened la calma. Abrir bien los ojos, muchachos. Parece que va a ser más duro que en la biblioteca. ¡Fuego a discreción! La vida nunca fue fácil en los túneles, pero era nuestro hogar. Había algo de acogedor en la rutina, en ver los mismos rostros cada día. Pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes, el miedo imperaba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años, y ni por asomo sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, llegó a la barricada. Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos. Vamos, Artyom. Mierda, cerdos se enferman. Я даже спать поехал, ходили. Я даже спать поехал, ходили. Я даже спать поехал, ходили.
¿Medades? En peores me he visto. Alex. Sí, Nicolai. La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Los oscuros nos matarán a todos. Ya veremos qué opina Hunter. Sergei, ¿has visto a mi Hola, Sergei? Tío. Cálmate. Anoche todo atacaron a otra patrulla. El hospital está colapsado. Lo entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener el orden. Tenemos que esperar. Vamos, mucho. Artyom. ¿Y Alexei? Estaba en la avanzada. No se permiten visitas. Lyotard. El capitán dice que estaba bien, pero espero que esté vivo. Ah, eres tú. ¿Fueron los oscuros? Lo entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener el orden. Hola, Artyom. ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros. Destrozan la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. No, no puedo hacerlo. No, no alcanzo. No, no. ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros no matan. Alarma de intrusos en el respiradero principal. Entra por arriba. Mierda, lo que faltaba. Aquí hay heridos, al otro lado de la pared. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Alex, Hunter y... debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom, hazte con un arma. Artyom, consigue un arma. Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae.
Artyom, ¿estás bien? Por supuesto. Tiene una puntería excelente. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son Homo Novus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Novus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. 10 soldados curtidos en combate, destrozados y enloquecidos. Los oscuros han arrasado el puesto de guardia exterior. ¿Qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro? Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla, cueste lo que cueste, ¿comprendes? Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia Riga y que necesitaban guardias. Me apunté a la excursión. ¡Por fin! Tómate tu tiempo, como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. Artyom, no te olvides de nada. Вот стоц, переветоце, бабушка, здорова! Вот стоц, переветоце, кушает компот! Вот стоц, переветоце, ей мечтает снова! Вот стоц, переветоце, пережит налет! Lo siento, Artyom. Esta zona de la estación está cerrada temporalmente. Solo los guardias. ¿De dónde sacaste ese disco? Se lo cambié a un comando por algo de munición. Seguro que no te arrepientes del trato. Estoy harta de esta mierda. ¡No sé cómo lo aguanto! Ya me decía mi madre que me apartara de ti, que no me convenías. ¡Qué razón tenía! Muy bien. Ahora dibuja la casa. Por ejemplo... Ya sé, ¿por qué no una casa en la que te gustaría vivir con mamá y papá? Venga. ¿Una casa? ¿Grande? ¡No! Y cuando mamá vuelva, se la enseñaré. Así se pondrá muy contenta. Pesadilla. Va a ser una gran sorpresa para ella, hijo. He soñado que volví a la superficie. Vale, dibujaré una. Papá, ¿cuándo va a volver mamá? Déjate de pesadillas. Quedan 50 Pronto. Años largos para poder salir al exterior de nuevo. Así que mejor sigue durmiendo.
Entonces, va el tipo alto y me suelta. Nena, si mi esposa cocinara como tú, sería el hombre más feliz del mundo. La gente es basura, ¿sabes? Embusteros, hipócritas, traidores, todos. ¿Qué? ¿Es que tu mujer no sabe cocinar? ¿Y él? Tú eres un mierda. En realidad no estoy castigado. Mira quién habla de porquería. Con esas huellas asquerosas que vas dejando por todas partes, sin pensar en mí, que tengo que ir detrás limpiándolas. Mediante el acuerdo propuesto, ambas estaciones gestionarán conjuntamente los asuntos relativos al comercio, las comunicaciones, los recursos y demás. No hagas que papá se preocupe, ¿vale? Los túneles del norte pasarán a estar controlados por unidades militares combinadas. Todo un avance en la defensa del sistema de metro. En señal de buena voluntad, las tropas de Riga ya vienen de camino. Ven aquí. Esperamos que nuestros ciudadanos den la bienvenida a nuestros aliados y les muestren el mismo respeto que a nuestros guardias. Gracias por su atención. Misiones para los ladrones. Fíjate, es el casco indicado para ti. Hay un método estético para espantar carnavales. Perfecto. Guardias los coches y patrullas a la cabeza. Lo más selecto. Este no es tan... Todo lo que buscas. Desde luego. ¿Crees que vale tu vida? Si puedes verlo, puedes matarlo. La cara, mostrando un cargamento con el despliegue habitual. Dos delante, tres en medio y... Una buena arma es la mejor amiga del hombre. Vamos, hijos, ¿qué quieres que te compréis? ¡Cerdo! Dime, cariño. ¿Quieres que te... Otra vez, borracho. Mueve el culo, inútil. ¿Cómo podéis pensar? Cambio de balas. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. Más que beber y beber. Mueve el culo hasta casa o piérdete con tu botella. Venga, muévete. Barril con patas. Cambio de balas. ¿Top? Eso sí que es. Acción, tío. ¿Y tu equipo? Mañana te devuelve a la armería y pertréchate. No lo he terminado. Muy frescos. En la guerra tu arma es tu mejor amiga. La mejor oferta y un montón de clientes satisfechos. Pero adelante, compra. Acércate y llévatelo. Una buena arma es la mejor amiga del hombre. Si puedes verlo, una buena arma es la mejor amiga del hombre. Así que ahora, patrullo solo o como mucho, con un compañero. Excepto en el túnel entre la estación seca y la estación maldita, que es un caso especial. Por cantidad. Una elección excelente. Buena arma. Sin duda mejor que la tuya. Una elección excelente. Buena arma. Sin duda mejor que la tuya. Una elección excelente. Buena arma. Sin duda mejor que la tuya. Es la mejor arma del mundo. Te la recomiendo. Es la mejor arma del mundo. Te la recomiendo. Gran tipo de cambio. Como quieras. Hola, Artyom. Dime, ¿qué te parece el nuevo? Parece un completo inútil. Tú tampoco naciste sabiendo. Todo. Hola, Artyom. ¿Necesitas armas? No. Bien, echemos un vistazo. Metralleta calibre 5.45, fabricada en la armería. Es imprecisa y se calienta como un demonio. Por eso la llaman la bastarda. Dispara ráfagas cortas, Artyom. Llévate también un poco de munición. Ten un cargador universal para cuando se agote la batería. Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si... Botiquines del ejército, por si acaso. Listo, amigo, ya estás equipado. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. Y procura no arriesgarte a lo tonto, ¿de acuerdo?
¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto a Moscú, solo en fotos antiguas. Moscú ya no existe. Pronto nosotros tampoco. Hola, ¿cómo te va, tío? Vamos, hijo. ¿Listo para salir? Bien. Quizá hayas oído que nuestra estación pretende aliarse con Riga. Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria, armas y equipo diverso. Tú cuidarás de este cargamento. Será un viaje corto, no debería haber muchos contratiempos. ¿Vuestra situación, muchachos? Hola, Artyom, ¿cómo estás? Todo está tranquilo en el puesto de... Hola, Artyom. ¿Quieres un lechón? Es una mascota excelente. La estoy sosteniendo bien. Te dije que la sostuvieras. ¿Por qué no nos echas una mano? La tengo. Vale, era una broma. Sé que no es tu trabajo. ¡Artyom! ¡Artyom, aquí! ¡Muévete! Saludos, bien. ¿Estás listo para salir? ¿Estás listo? Pues vamos. Imagina que el invento tuyo es el principal instrumento de muerte del mundo. Me parece peor que será el doctor aquel que inventó la guillotina. Artyom, siéntate ahí. Y tú, Eugene, aquí. ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. Chicos, ¿vais a Riga? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. ¿Puedo hacerlo? Pues vamos. Muy bien, suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. Que no nos pase nada. Bien, ¿estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhu, Artyom! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba no haber sido sincero con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Riga. Pero Hunter dependía de mí. Dime, ¿de dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta, comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí, vamos, vamos. El mercado está junto a Riga. ¡No! Y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis, pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso o ser de Hansa. Wow, ¿por qué? ¿Cómo me gustaría? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones, pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. ¡Imbéciles! ¡Despacio, chicos! Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. ¡Ah, mierda! Odio ese túnel. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... no sé, no me gusta. Eso es todo. Que os vaya bien. Vamos en una vagoneta y estamos armados. Seguro que no va a pasarnos nada. Dios, cómo me duele la cabeza. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene, ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia.
Bien, ayudaré. Así llegaremos a Riga en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? Boris. Boris. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Ay, cabeza! ¡Artión! ¿Qué? ¡Artión! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cueste lo que cueste. ¿Comprende? ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta, Boris! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Disparales! ¡Tú dispara! ¡Yo moveré la... ¡Mierda, estamos muertos! ¡Munición, Artión! ¡Conserva la munición! ¡Ayuda!
La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Bien, muchachos, brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artyom. Por ti. Buen chico. Demonios. De no ser por ti, Artyom, nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. Por ti, Artyom. ¡Por ti, Artyom! ¡Artyom! ¿De verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vale, habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artyom. Así lo haremos. Por... A tu salud. Bien. Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada. Atravesamos una especie de efluvio invisible. Perdimos el conocimiento. Cuando me recuperé, nos perseguía una horda de Mosalis. Nuestro amigo Artyom está... ¿Sabes? Me pregunto por qué fuiste el único que no se vio afectado. Gracias a ti estoy vendiendo así que más se puso que nunca. A disparar a las bestias. La verdad, no sé cómo logramos llegar a la barricada. Yo también brindo por este valiente muchacho, por Artyom. Tengo mis derechos. Déjame salir de la estación. Además, ¿qué te importa si vivo o muero? A mí no me importa, imbécil, pero obedezco órdenes. ¿Tú eres Artyom? Hay un tipo en el callejón esperándote. Es grande y da un poco de miedo y huele un poco raro. Te guío hasta allí por una barra. Gracias, vamos. Está allí sentado. Bueno, yo me voy. Adiós. Acércate. Tú eres Artyom, ¿verdad? Siéntate. Todos me llaman Bourbon. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túneles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi AK cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Quedarse en esta sentina es absurdo. No.
Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas, y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Bien, somos libres. Ahora abre los ojos, el paseo en vagoneta ha terminado. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos el uno del otro, llegaremos a nuestro destino. Solo un atacador. No suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila tu espalda. Esos ruidos deben de provenir del suelo o quizás sea el viento. He oído historias sobre conductos que cantan. Dicen que si escuchas bien puedes oír las voces de los muertos. ¡Qué tontería!
¡Mierda, caravaneros! Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho. Los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. ¡Ja! Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Donde pisas, un simple crujido lo revelaría tu presencia. Una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? Visita. Escóndete en ese rincón y observa cómo trabaja el tío Bourbon. Así aprenderán. Quédate el cuchillo como trofeo y sígueme, rápido. Se han hecho fuertes. Tendremos que acercarnos. ¿Puedes encargarte de la patrulla? ¿Por aquí? Tal vez fueran espíritus. Eso es lo que he oído. ¡Qué raro! ¿Qué?
¡Ese cabrón ha matado a uno de los nuestros! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Joder! ¡Estamos perdiendo hombres! ¡Disparad al bastardo! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡A la derecha! ¡Corre! ¡Moveos, muchachos! ¡A la izquierda! ¡No os quedéis ahí! ¡Moveos! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Hemos cogido a un auténtico idiota! ¡Al suelo! ¡Hijo de... ¡Al suelo! ¡Al suelo, perro! Tú a mirar. Ni hablar. No seas cobarde, te cubriré. ¡Callad! ¡Ah, mierda! Tenía la sensación de que algo malo iba a pasar hoy. No seas gallina, vamos a ver.
las alimañas se acercan. ¿Quién anda ahí? Voy a disparar. ¡Sal, escoria! ¿Granadas? ¡Calla! ¡Mierda! Tenía la sensación de que algo malo iba a pasar hoy. No seas gallina, vamos a ver. ¡Callaos! ¡Id a ver! ¡Os cubro! ¡Os debéis pensar que soy idiota! ¡Y vosotros! ¡Ya os cubro yo! ¡Mataré! ¡Eres hombre muerto! ¡Muerto! ¡Rodeadlo!
La cruenta pelea con los bandidos había terminado. Esperaba enfrentarme a mutantes y monstruos, pero ¿cuántos compañeros humanos más intentarían matarme antes de llegar a Polis? El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos, pero no te hagas el héroe. Hoy no tengo ganas de morir. ¿Qué has hecho eso?
La estación del mercado no quedaba muy lejos, pero Bourbon me avisó de que tendríamos que atravesar las catacumbas perdidas. Ah, maldita sea. Por si no tuviéramos bastante con los Nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Artyom, busca los cuerpos. Yo veré cómo podemos salir de aquí. Me ha pasado. Artyom, ¿has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Sabes, eres más duro de lo que parece. Sigamos. Falta poco para llegar al mercado. Sería una... ¡Artyom!
¿Sabes? Eres más duro de lo que parece. Venga, sigamos. Falta poco para llegar al mercado. Sería una pena que nos devoraran ahora. ¿Sabes? Eres más duro de lo que parece. Venga, sigamos. Falta poco para llegar al mercado. Sería una pena que nos devoraran ahora. ¿Sabes? Eres más duro de lo que parece. Venga, sigamos. Falta poco para llegar al mercado. Sería una pena que nos devoraran ahora. Aquí está el mercado. Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar. ¡Vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano! ¡Sordos! ¡Nos van a devorar! ¡Hijos de puta! ¿A quién diablos habéis traído a ustedes con nosotros? ¡Mierda! ¡Nos sale Semión! ¡Arranca el tren! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Artiom, aguarda! ¡Estamos de suerte! Estos tipos no se andan con bromas. No doy crédito a mis ojos. Bourbon, viejo amigo, eres tú.
¿Y yo que había perdido la esperanza de volver a verte? ¡Simon! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Maldita sea! ¡Menuda cagada! ¡Hey, Mikhailovich! ¡Qué coincidencia! ¡Venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de porcelana! ¡Bourbon ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Bourbon! ¡Tenemos un trabajito pendiente! ¡Después estaremos contigo! ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? Sí, sí. ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar. ¿Me explico? Perfectamente. Jamás había visto un mercado así. Podías encontrar de todo. Pero Bourbon debía dinero a los centinelas de Hansa y tenía prisa por marcharse. ¡Enfundad las armas! ¡Ahora! ¿Quiénes sois? ¡Salid donde os pueda ver! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No me jodas! ¡Es Bourbon! ¡Muchachos! ¡Será mejor registrarlos! Dime, viejo borracho, ¿qué te traes ahora entre manos? ¿Y quién es el chico? Escucha, jefe. Seguro que podemos entendernos. Por supuesto. Charlemos un rato. Y vosotros, vigilad a este. ¡No te muevas! Estate quieto, te lo digo a ti. Bienvenidos al mercado. Movamos el culo, a no ser que prefiera seguir disfrutando de su compañía. Cuidado con el tonito. Estamos en un aprieto. No puedo pagar a los del vagón. Podría haber sido un explorador. Tendremos suerte si nos ponen a cargar mierda de por vida. Cuando lo vi, había cadáveres carbonizados en su interior. Algunos seguían sentados. Fue una pesadilla. Resulta difícil pasar el tren. No se puede rodear porque el techo del túnel se desplomó y todo el espacio entre los vagones y el túnel está completamente lleno de tierra. Y ocurría algo extraño. Yo soy una persona muy racional. No me trago todas esas paparrucas. Genial. No podemos ir a Hansa. Escucha, ten unos cartuchos y consigue un par de filtros, ¿de acuerdo? Tengo una idea. Yo tengo que ir a ver a alguien. Podemos quedar en el bar. Si no, ya te encontraré en otra parte. Venga, ahora vete. Tienes unos 5 minutos. Si alguien me recibe, responda. Aquí en Moscú, estación subterránea del mercado. En San Petersburgo debería haber supervivientes. Algunas estaciones de metro están aún más abajo que las nuestras. Una vez fui allí de joven. El jefe está ocupado. Vuelve más tarde. ¿Qué tal si echamos un muerto? ¿Qué celebramos? Aquí no tienes nada que hacer. La salida está cerrada. Circula. He dicho su primera palabra. Enhorabuena. En algo. ¿Cuál ha sido? ¿Mamá o papá? Fui a Belorusia. No me jodas. Mirad, probad y comprad. Con uno de estos podrás transportar agua allá donde vayas, porque nunca sabes cuánto tiempo pasará. Si me das una bala, te cuento lo de los cazadores. Mamá nunca me da ninguna. Cuéntamelo gratis. Es demasiado caro. Lo que es el túnel, decidí a ir a mi sombra y
¡Estupendo! ¡Compro! Se debe mirar al Kremlin cuando estés arriba al fuego. Las estrellas que coronan las torres tienen una luz. Si te fijas en ellas, ya no puedes apartar la mirada. En solo un instante te quedas paralizado y empiezas a creer que tienes todas las barreras abiertas. Por eso, ¡buen trato! ¿Necesitas munición? Botiquines, filtros, cuchillos, todo lo... Revienta el objetivo en pedazos. Asegúrate de contar hasta 5. Debería durar unos 20 minutos. Si estás más de 4 horas, busca un médico. Debería durar unos 20 minutos. Trato hecho. Siempre son útiles. Coge algunas, siempre... Grant, debería durar unos 20 minutos. Si estás más de 4 horas, busca un médico. Debería durar unos 20... Como quieras. Botiquines, filtros, cuchillos. Este trasto es 5 veces mejor que tu arma de juguete. Señor, la suya es exactamente igual. Podríamos intercambiarla si lo desea. Claro, tu arma es mejor. Pero, ¿si insistes? Una elección excelente. Buena arma, sin duda mejor que la tuya. Es la mejor arma del mundo. Te la recomiendo. Es la mejor arma del mundo. Te la recomiendo. Es la mejor arma del mundo. Te la recomiendo. Como quieras. Parece que ya tienes una. Claro. Da igual. Revienta el objetivo en pedazos. Da igual. ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí. Todo lo que uno puede necesitar en estas áreas peligrosas. Es demasiado caro. No sé. Es demasiado trato. No encontraréis mejor. Mamá, ¿cuántas has comprado? Tengo que pensar. No, ya compré una la semana pasada. Por favor, mamá, juego con ella un poco y después la suelto. Cambio de balas. Botiquines, filtros, cuchillos, todo lo que venid. Mirad, probad y tira esa chatarra. Eso es para los críos. Este trasto es 5 veces mejor que tu arma de juguete. Como quieras. Cambio de balas. No encontré demasiado tiempo de cambio. Vení, mirad, probad y comprad. Los estupes. Si pillan a un comerciante vendiéndolos, le confiscan el material y lo echan de la estación. Además, dice Alex que lo lamentas dos veces porque te expulsan de casa. Solo estoy mirando. El comerciante es la pena capital. Según las autoridades, se acaban pudriendo. El precio me parece demasiado alto. ¿Sabes los Krishna esos? Mirad, Alex ha oído que pretenden irrumpir en el intercambio oculto en el ¡circula! Algunas estaciones de metro están aún más abajo que las nuestras. Una vez fui allí de joven. Había unas enormes barreras de hierro que se abrían puentes del edificio y cientos de personas. Bien, he llegado a un acuerdo con un tipo. Es un cabrón avaricioso, pero no podemos hacer nada. Genial, vamos allá. Creo que ya conoces el camino. Si alguien me recibe. Nadie. Si alguien me recibe, responda. ¿Bourbon? Y Moscú. Estación subterránea del mercado. Como si no lo supieras. Afloja la pasta y sal. ¿Me recibe alguien? Ya le pagué a Mike. Pero no a mí.
Si alguien me Aunque recibe. Claro, si no quieres pasar... Mierda. No es un placer hacer negocios contigo. Si alguien me recibe... Vale, vale. Era broma. Aquí, Moscú. Estación subterránea del mercado. ¡Atención! La barrera se va a abrir. ¿Seguro, comandante? ¿Cómo odio esto? Si alguien me recibe... Nadie. Si alguien me recibe, responda. Aquí, Moscú. Estación subterránea. Bueno, todo parece tranquilo. Parece despejado. Aquí, el metro de Moscú. ¡Vamos! ¿Me recibe alguien? Responda, por favor. Gracias. Buena suerte, muchachos. Tenemos que mover el culo. ¡Alto ahí! ¡Bourbon, alto! ¡Cogedlos! ¡Muévete, chico! Cuando salimos a lo que quedaba de Moscú, sentí miedo y lástima. Pero después de haber pasado una vida bajo tierra, también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. Bien, pues esta es la ciudad muerta, gruñó Bourbon. Bienvenido a casa, Artyom. Ahora abre bien los ojos. Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers. Esos chiflados salen a la superficie casi cada día, en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados, como si fueran muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición. ¿Qué tenemos aquí? Seguro que nos viene bien. Más munición, estupendo. Gracias, amigo.
listo? Vamos. Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi AK, como te prometí. Escóndete, chico. No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. ¿Es que has perdido el juicio, majadero? Esta es la ciudad muerta. Bienvenido a casa, Artyom.
Un susto de muerte. Menos mal empezaba a pensar que la habías palmado. ¡Bien hecho! Casi hemos llegado. Solo queda un paso.
volveremos. Mierda, ¿oyes eso? Retrocedamos un poco. Yeah.